mundo. Thank you.
inolvidable, gracias. Muchas gracias. ¡Las pelotas, cabrones! Bueno, acaba de terminar las pelotas. Esto es lo chingón del Costín Rock, que se pueden dar este tipo de palomazos. No se conocían, ayer se vieron y ahora los invitaron. Felicidades. Un gran encuentro. Esto de estos muy bonito, esta era la idea, ¿no? Esta era la idea. Y ustedes lo entendieron muy bien, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por tener esa humildad de venir a tocar un horario. Felicidad para nosotros. Mucha felicidad para nosotros. Felicidades. Qué bueno. Esto se trata del rock and roll. Felicidades. ¿No? Felicidades. Muy feliz. Además, estoy diciendo, apenas ayer se conocieron y hoy comparten el mismo escenario. Los invitas, qué padre. Increíble e inolvidable. Agradecemos profundamente a todo Guadalajara, a toda la gente, a México, a todo el mundo. Gracias. No enrasta la profesión, es todo lo que te debes dedicar para tu vida. Gracias. ¿No? Un placer. Gracias. Sí. El personaje legendario del rock en Argentina, acá está el más chingón. ¿Y qué creen que empieza? Vamos ahora con Cuca, la mejor banda de rock and roll, cabrón, que tenemos no solo en México, sino que también es parte de Guadalajara, cabrón. Señoras, con ustedes, los Cafres desde Argentina. Una banda de reggae, obviamente. Si es reggae, si es de Sudamérica, luego las cuestionábamos, pero vemos que han salido muy buenas bandas. Disfruten este gran festival que estamos transmitiendo en directo. Por favor, compartan. Vamos a ver entre todos esto. Apaguen la televisión y súbanle al rock and roll.
Y vamos a meternos a la gente, vamos a ver cómo está todo allá afuera con toda la banda. Y ahí está el organizador del Festival del Palazzo. Thank you.
¿qué les pareció las pelotas ahí de Cosquín Rock? ¡Saís! Sepan bien lo que están llevando. Estamos grabando, pero tengo, vale la pena un festival así, ¿no? Totalmente. Mientras más haya en todos lados, que se descentralice la música, que se repliquen casos de éxito como este, y haya mucha música por doquier. Ahora sí, mi Luis, ya más personal, pues tú has batallado para eso. Esa ha sido como que tu lucha, ¿no? Estar escuchando música de toda Latinoamérica y darla a conocer, ¿no? Qué bueno que ese sea como la chamba, ¿no? Escuchar música, compartirla. No dejen de ir a conciertos, eso es muy importante. Apoyen a las bandas yendo a conciertos, comprando la música, y es lo más importante. No, y además, tú estás muy documentado sobre eso. Dime, ¿qué programas tienes y a qué hora sale en el reactor? El programa Bull Terrier a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, e hispanoparlante a las 4 de la tarde, rock en español. Quédate como dijo, a las 8 de la mañana, o sea, como que está dormido. ¿A esa hora? No, pero está bien, despertarse con buena música. Despertarse con música, debe ser. Bueno, te dejo ya disfrutando, brother. A trabajar, chaval. Brother, dame el paso a la cámara ahorita que está en
tiene su juicio. Ah, está trabajando. Trabajando, trabajando. Aunque te escondo. Ah. Agua, pura agua. Thank you.
poquito de primavera para esa gente en México. Thank you.
Yeah.